Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Hoy voy a hablaros de un tema delicado, tema socialmente muy sensible y un tema que, bueno, sigue estando en candelero, desgraciadamente, porque es una cuestión que, aunque parezca que ahora tiene menos eco y menos proyección social, lo cierto es que el tema de los desahucios, el tema de los desalojos de las viviendas, el tema de las ejecuciones hipotecarias, sigue siendo un problema de primer nivel y sigue afectando a muchísima gente. ¿Por qué he querido dedicar estos próximos minutos a hablar de esta cuestión? Pues lo vais a entender enseguida, veréis. Parece que existe un interés mediático en hacernos creer algo así como que los desalojos de viviendas, los desahucios, los lanzamientos, todas estas cosas son algo propio del pasado. Parece que existe, o que pudiera existir, una intención clara por parte sobre todo de los medios de comunicación en hacernos creer que esto es algo del pasado, algo que ya no tiene mucho que ver con la actualidad. Sin embargo, voy a aportaros algunos datos con la clara finalidad de demostraros que efectivamente la realidad está muy lejos de lo que los medios de comunicación o desinformación, como queráis, están tratando de hacernos creer. El Consejo General del Poder Judicial, que es un organismo institucional, que bueno, yo he hecho muchas críticas en algunos de los vídeos precedentes, pero que obviamente es, al menos mientras no se demuestre lo contrario, pues una fuente digna de crédito y sus datos son fiables en un principio, salvo que se demuestre lo contrario, concretamente su departamento de estadística, pues hace unos días, concretamente, os lo voy a decir, el 14 de junio, miércoles 14 de junio, pues hizo público un comunicado, una información relativa al tema estadístico relacionado con el tema de las ejecuciones hipotecarias y de los lanzamientos o desahucios que está habiendo en este país. Voy a aportaros algunos de los datos que el Consejo General del Poder Judicial pues emitió, como digo, hace unos días en relación a los datos correspondientes al primer trimestre del año en curso, es decir, del año 2017. Pero antes, sí querría poneros en antecedentes de que en este país ha habido, según algunas fuentes, alrededor de unos 500.000 desahucios desde el año 2008, que en este país hay 6,4 millones de hipotecas todavía vigentes, que hay 18.846.000 viviendas, digamos, en un principio ocupadas o que habría que suponerlas como tales, es decir, viviendas habituales, que hay además en este, dentro de este parque, dentro de este concepto general, hasta 3 millones de viviendas desocupadas, atención, viviendas desocupadas, mientras se está echando y de qué forma a tantas y tantas familias a vivir a la calle, materialmente, salvo que tenga algún lugar donde cobijarse, donde residir, o que alguien tenga la amabilidad o bueno, la caridad de atenderles. Se está echando a la calle a tantas y tantas familias por no poder hacer frente al pago de sus compromisos con los bancos, mientras se potencia la especulación y hay más de 3 millones de viviendas desocupadas en este país. Pues bien, lo primero que querría deciros es que los desahucios no existirán para las televisiones. Los lanzamientos, los desalojos, para los medios de comunicación, parece que no existen. Y rara y esporádicamente nos ponen alguno para que lo sigamos viendo, como la policía llega con todos sus entuertos y saca, bueno, poco menos que a la fuerza muchas veces, pues a las familias con niños pequeños incluidos. Esto es, pretenden hacernos creer que es algo esporádico. Bueno, pues no lo es, no lo es. Porque aunque no aparezca en la televisión, aunque los desahucios o lanzamientos o desahucios y las ejecuciones hipotecarias parezca que
ya no existan o que existan en un reducidísimo margen, lo cierto es que en la calle, lo cierto es que la realidad dice otra cosa muy diferente. Y lo dice porque, como os he dicho antes, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Departamento de Estadística, pues ha hecho públicos algunos datos que son muy de tener en cuenta. Entre otros, dice, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, datos, insisto, referidos al primer trimestre del año en curso, 2017, que el número de ejecuciones hipotecarias habidas en el primer trimestre, insisto, de este año ha ascendido a 10.478. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es un 26,2% menos que las habidas con relación al primer trimestre del año anterior. Pero esto es un dato extrapolable al año. Si son 10.478 en el primer trimestre, hay que presuponer que estaremos cercanos a las 45.000 al año cuando termine este 2017. Pero si este es el dato relativo o referido a las ejecuciones hipotecarias, el dato concerniente a los lanzamientos o desahucios es o son también, insisto, con relación al primer trimestre del año en curso, ascienden a un total de 17.000. Atención, 17.000 familias han sido obligadas a abandonar sus viviendas como consecuencia de personarse allí la comisión judicial pertinente y en base a la orden judicialmente emitida, basada en una resolución previa que puso fin al procedimiento de ejecución hipotecaria que se incoó contra la persona bueno, pues, que no pagó, o bueno, el deudor en definitiva, insisto, asciende a 17.000. 17.000 casos. ¿Vosotros veis en la televisión que se haga un especial hincapié sobre este tema? De esos 17.000 lanzamientos o desahucios, se han aplicado 6.372 se han aplicado como consecuencia de la ley hipotecaria, mientras que 9.612 lo han sido como consecuencia de la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos. Esto es muy importante porque una cosa es que esté incoado un procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, que se haya procedido a activar un procedimiento de estas características contra una persona por no pagar, es decir, el conocido como deudor hipotecario, es decir, es un procedimiento que puede terminar con una resolución, obviamente, en todo caso termina con una resolución. Y otra cosa diferente es el lanzamiento o el desahucio. El lanzamiento o el desahucio es aquel acto que consiste en desalojar de la posesión del inmueble a aquella persona que estuviera hasta ese momento ocupándolo de una manera legal. Y todo ello en base a una resolución judicial que ha sido emitida, lógicamente, por un órgano jurisdiccional y que ha puesto fin al procedimiento de ejecución hipotecaria. Es decir, no todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se activan concluyen con un lanzamiento o desahucio. Puede haber otras alternativas, puede haber otras soluciones y no siempre hay que concluir con la más dramática de todas ellas, que es el desalojo obligatorio de una familia de la vivienda en la que está viviendo. Estos son datos muy importantes que yo quiero que tengáis en cuenta. Por tanto, cuidadito con eso de que parece que ya este problema ha desaparecido o que ha menguado de una manera notoria. No es verdad. Es cierto que el número de ejecuciones hipotecarias ha descendido, pero no es cierto que el número de lanzamientos o de desahucios lo haya hecho también. Porque aquí hay que distinguir una cosa muy distinta. Una cosa es que a alguien se le desaloje, se le desahucie como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria y otra cosa es que se haga lo propio como consecuencia de un impago de un alquiler. Atención. Lo que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos son los desalojos, lanzamientos o desahucios de personas que no están pagando el alquiler, no tanto la cuota hipotecaria al acreedor hipotecario que es el banco. Por lo tanto,
Cuidado con este dato porque no nos dejemos engañar, porque a veces, no sé si es que lo hacen con intención o es que no dan para más, pero hay que distinguir lo que es consecuencia directa de un procedimiento de ejecución hipotecaria y hay que distinguir los desahucios que son consecuencias de, como acabo de decir, del impago del alquiler. Alquileres muchas veces, bueno, pues podríamos decir asequibles, pero que dadas las circunstancias extremas en las que viven muchas personas no es posible afrontar y en otros casos no son unos alquileres obviamente tan bajitos o tan asequibles como quisiera. Quisiera hacer varias referencias a un dato, al tema del alquiler social. El alquiler social es, como bueno, vosotros sabéis, una de las medidas que se ha articulado fundamentalmente a través de algunos mecanismos legales. Concretamente en el año 2012 se articuló un real decreto por parte del gobierno de cara a facilitar pues una solución para todas aquellas personas que estuvieran en una situación de especial vulnerabilidad a la hora de poder, como consecuencia de la enorme dificultad de poder, para poder afrontar el pago de sus cuotas. Ante esta situación se articuló un mecanismo que dio lugar al denominado Código de Buenas Prácticas, que se ha ampliado hace poco tiempo hasta el año 2020 y se han ampliado también algunos de los supuestos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este código. Y algunos datos que se pueden extraer que son importantes de este Código de Buenas Prácticas son los siguientes. Por ejemplo, ha habido 79.600 personas que se han beneficiado de la aplicación de este código. Hay 24.000 lanzamientos, o mejor dicho, ha habido 24.000 lanzamientos que han sido suspendidos como consecuencia de la aplicación de este código. Ha habido también, por la misma razón, 7.000 daciones en pago. Vuelvo a repetir una vez más, la dación en pago es una medida excepcional y como medida excepcional que es, se debe de hacer una aplicación excepcional de la misma y no algo generalizado, no una norma general, cómo soluciona los problemas, porque la dación en pago no deja de ser ni más ni menos que una claudicación y en consecuencia no debe optarse por esta o no debiera optarse por esta vía de solución más que en casos extraordinariamente excepcionales, por mucho que en determinadas plataformas se diga que la dación en pago es la solución a seguir y que debe de constituir la norma general a aplicar. También ha habido, como consecuencia de la aplicación del Código de Buenas Prácticas, 38.500 reestructuraciones. Reestructurar una deuda significa renegociar la deuda que se tiene con el banco, modificando las condiciones, daríamos lugar a una novación contractual, que normalmente implican alargar el plazo del pago a cambio de reducir el importe de las cuotas a pagar. Lógicamente, al final, lo que se hace es pagar más intereses, pero de una manera mucho más flexible y elástica, de tal manera que al final muchas personas terminan accediendo a esta posibilidad. Yo ya voy a ir terminando. No quisiera hacerlo sin hacer una referencia a que son muchas las audiencias provinciales que efectivamente han procedido a suspender o paralizar los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una especie de farol que tenemos ahí en España, al que tenemos que mirar porque es el que nos alumbra si queremos obtener algo de justicia en la materia que nos ocupa y en otras muchas, bueno, pues como digo, hay algunas audiencias, hay también numerosos juzgados que han optado por suspender o paralizar los procedimientos hasta que el TJUE se pronuncie. Y todo ello pese a que el Tribunal Supremo le ha metido prisa al Tribunal de Luxemburgo, diciéndole, no, resuelva rápido porque este es un problema muy acuciante y hay que dar una solución rápida. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una vez más, pues le ha vuelto a responder con ecuanimidad al Tribunal Supremo, diciéndole que de soluciones express nada, que este es un tema delicado, que se va a tomar su tiempo y que habrá una solución, una respuesta, obviamente, pero que no será ya como el Tribunal Supremo pretendía, sino que habrá que esperar un tiempo. Esto es una medida, obviamente, que favorece los intereses de los deudores hipotecarios que están incursos en procedimientos de ejecución antes de que, obviamente, se tome una decisión definitiva sobre su caso. También
se podía decir algunas cosas en relación al tema de el tema de la vivienda social, una vivienda social que se está viendo, bueno, pues potenciada en los últimos tiempos, que hay algunas medidas, hay algunas cesiones de viviendas por parte de la banca, el Fondo Social de la Vivienda, que hay gente que se está adhiriendo a esa situación, que hay gente que se está beneficiando, pero que obviamente, bueno, pues deberíamos apostar porque se aplicara de una manera mucho más extensiva el tema de la vivienda social y pudiera ser una solución para muchas personas que pudieran de esta manera pagar un alquiler social por bueno y, con la que salvar la situación extraordinariamente precaria, extraordinariamente difícil por la que pudieran estar atravesando. Concluyo ya. Simplemente quería aportar algunos datos muy actuales basados en los publicados por el Consejo General del Poder Judicial. Quería lanzar una alerta en el sentido de que no os creáis que el tema de las ejecuciones hipotecarias es algo del pasado, que no os creáis que los lanzamientos o desahucios ya han dejado, bueno, han dejado de ser una de las tragedias más importantes de este país. Cada uno de los casos es una tragedia tremenda, horrible, en sí misma y en consecuencia, en tanto en cuanto haya un solo desahucio, un solo desalojo, un solo lanzamiento, este país tendrá una herida abierta y no se podrá considerar un país ni justo ni éticamente responsable. Por lo tanto, cuidadito con esto, seamos conscientes de lo que tenemos, seamos críticos y sobre todo estemos muy alerta sobre lo que oímos, porque como bien sabéis, habitualmente en los medios de, como yo suelo calificar, de desinformación, lo que se dice pues dista mucho de ser la realidad. Nada más de momento, simplemente despedirme de vosotros, agradeciéndoos la atención dispensada, recordándoos que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis, y yo ya, sin más, me despido de vosotros hasta muy pronto, deseándoos, como siempre, mi saludo fraternal, salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.